Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo TV, como siempre, en la pantalla del Canal 2 de la Televisión Cooperativa. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido vos, gracias a los televidentes que nos acompañan con esta propuesta a través de la Televisión Cooperativa, como vos marcabas, llegando a las localidades de San Basilio, Adelia María, Monte de los Gauchos y Huanchilla con el contenido que proponemos semanalmente. Particularmente, una semana especial para la localidad de Adelia María, por el festejo del aniversario número 92 y además por las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced. Situaciones que estamos transitando en el transcurso de esta semana y que, como viene sucediendo y lo venimos marcando con cada uno de los acontecimientos, también esta celebración de los 92 años y de las fiestas patronales se ve marcado por la pandemia, donde casi todas las actividades programadas han tenido que adaptarse, que aggiornarse a los días que estamos viviendo. Así es, tenemos mucha información, lindas notas para compartir en la jornada de hoy, en este programa que estamos comenzando, hablando de deportes y de otras actividades como los venimos haciendo también durante esta pandemia de coronavirus. Así es, y en este caso le vamos a hacer un lugar a una expresión artística que se ha dado en nuestra localidad, en Adelia María concretamente, de la mano del prolífico Gonzalo Pérez. Exactamente, que tiene muchas actitudes artísticas, y en este caso vamos a mostrar una faceta de este artista que es Gonzalo Pérez, que tiene que ver con el arte visual, con la pintura y retratando algo que tiene que ver también con su otra pasión, que es la música, y su fanatismo por los Beatles, que quedó plasmado a través de un mural que vamos a compartir, que vamos a estar mostrando aquí en el programa y conociendo algunos detalles de cómo surge esta creación, esta inspiración artística, pero que también en estos tiempos tan difíciles para todos en realidad, pero también para el colectivo artístico, cultural, que se ve impedido de desarrollar sus actividades, también está planteado como una posibilidad de un emprendimiento para sortear esta crisis tan grande en la cual nos sumergió la pandemia. Así es. Bueno, si te parece, conocemos justamente la mural, sobre todo para la gente que no es de Adelia María, que no ha tenido la posibilidad de verla en vivo y en directo por las redes sociales. Vamos a mostrársela en el programa y charlamos con el autor, con Gonzalo Pérez, que esto nos dice. Gonzalo, en esto de explorar formas de expresión artística, encontraste en este mural una excelente manera de reflejar esa icónica foto del año 1969 de una agrupación de todos los tiempos como es The Beatles, hoy aquí en este mural realizado en Adelia María. Exactamente, ni más ni menos. Bueno, ante todo, buenas noches, buenas tardes. Muy buen dato, 1969. Casualmente es el año... La foto culmina la década, ¿no? Se lo conoce como la foto de la música, parodiada en muchos lugares, hasta en Los Simpson, muchos grupos. El mismo Paul McCartney en el 93 hizo una versión de Police Live y volvió a Abbey Road. Volviendo al tema, es la tapa que... La tapa tiene ese significado porque culmina la década del 70, del 60 para dar inicio a los 70, y tiene significados también ocultos para algunos fans, pero básicamente es el significado de eso, y por supuesto la música que lleva el álbum adentro, porque la calidad de la música, si bien siempre tuvo una carrera pareja de Beatles, este álbum fue el penúltimo que salió a la venta, siendo el último que grabaron, ¿no? Y fue la gran despedida del cuarteto de Liverpool.
También se podría extrapolar un mensaje que muchos hablan de que esta foto tiene, que marcaba las diferencias internas en el grupo y que a pesar de eso lograron un excelente álbum, que diferencia interna que hasta quedaba expresada en la manera de vestir de cada uno de ellos. Y me parece que también el mensaje podría ser en estos tiempos la aceptación de las diferencias que quede reflejado en este mural. Por supuesto que sí, ese punto de vista no lo había tenido en cuenta, pero está muy bueno. Porque cada uno le da una lectura distinta a la tapa, ¿no? Como te decía, es muy bueno tu crítica, me gusta, pero bueno, en el momento se dijo que hay un mensaje oculto, como que Paul McCartney había muerto en el 66 y que en los discos dejaban pistas para que la gente supiera. En realidad era un juego que ellos alimentaron a propósito, porque el Paul McCartney que vemos hoy es el original. Aunque mucha gente crea que no, pero es el original, si no, no conocí un imitador tan bueno, digo, ¿no? Y hasta los hijos le salieron parecidos. Pero en la tapa original estaba diseñada justamente la ropa como llevaba cada uno. O sea, nada fue al azar. Parece una producción simple la tapa original, pero estuvo siempre programada y hecha por un fotógrafo que siempre fue el que estuvo en la carrera de ellos. Es la famosa quinta foto que se tomó para el álbum, la que logró trascender. Y uno ve este cruce de cebra, esta senda peatonal que están atravesando, y tuvo una connotación muy importante por todo lo que hubo que realizar precisamente para la producción, el montaje de esa foto. Quedó por allí el propietario del escarabajo que se ve en la imagen, que no lo encontraron para moverlo de ese sitio, se hizo absolutamente famoso, pero digamos hubo un trabajo de producción muy grande, y en este caso seguramente a vos también te significó un trabajo y un esfuerzo de producción importante cumplimentar con este mural. Sí, tal cual, fue un trabajo, primero la idea, ¿no? Porque no es solamente agarrar la foto, yo le digo como la música, la partitura es la guía para seguir acá en el dibujo, la foto es la partitura. Después está en uno tratar de plasmar lo más idéntico posible, más allá de dibujarlo, sino de transmitir y conservar el parecido de cada uno. Pero hacerlo me llevó 5 meses de ratos libres, porque arrancó con la pandemia, cuando a muchos de nosotros nos afectó laboralmente, ¿no? Y se me cancelaron muchos shows que tenías programado, y pintaba para hacer un gran año en lo que respecta a las imitaciones. Y bueno, lo canalicé, empezando con el mural, y cada vez veíamos tras anuncios que se extendía, la cuarentena se extendía, así que aproveché ese tiempo para dedicarle, hacerlo más elaborado, con más realismo, con relieve, con la superposición de planos, que es lo que da el realismo, porque en el realismo se llama tal el estilo, porque no está la línea como en el dibujo clásico, la línea que yo dibujo con el lápiz. La superposición de imágenes da como resultado el realismo. Y como te digo, el parecido, el perfeccionismo, sin que se vuelva torturador, sino aprovechándolo para disfrutar, dio como resultado la primera parte, que es la foto original, es hasta por delante de John Lennon. Después mucha gente, en la medida que pasaba, me decía, me voy a sacar la foto, me voy a sacar la foto. Entonces yo fue cuando dije, pero ¿y la foto dónde? Entonces le agregué la parte derecha, le agregué el buzón, le agregué un pedazo más de calle, como sería para mí. Y bueno, le puse la contratapa, donde dice The Beatles, Beatles Abbey Road, es el estilo de la contratapa del disco original. Aprovechando también un momento complicado, desde lo artístico, por lo que vos marcabas, por lo que ha significado como impacto esta pandemia, para convertirlo en creatividad, para seguir embelleciendo a Delia María. Tal cual, totalmente. La verdad que es una satisfacción muy, muy linda, y creo que hemos avanzado muchísimo culturalmente en Adelia María, y estoy contento de ser parte de ese aporte. Porque bueno, muchos niños me escriben si doy dibujo, aunque actualmente no estoy dando, pero siento que hay una movida cultural que está bueno, eso de imponer el dibujo, la pintura, que es algo muy lindo, es algo que es barato y está al alcance de todos.
Y a propósito de esos tiempos difíciles que el artista vive, esto también se transforma en una iniciativa, en un emprendimiento, porque aquellos que se tomen la fotografía en el lugar, también has diseñado una forma de contribución voluntaria para con el artista. Sí, sí, porque el buzón estaba pensado y en la medida que lo pinté se me ocurrió hacer un buzón con una entrada verdadera, donde quien se saca la foto puede colaborar con el artista, ¿no? Bueno, en realidad la boca del buzón está un poquito más a la derecha por cuestión de que había una viga justo, imposible de realizarla la tarea de agujerear, pero bueno, está la parte, así que quien quiera colaborar es para ver qué sucede, nada más. Pero no pretendo hacerme generar dinero con esto, es una forma de ver las cosas. Normalmente cuando ves un número en la calle se pone el sombrero y acá es... En Córdoba, más igualdad es más educación. Juan Schiaretti anunció la compra de 20.000 notebooks con acceso a internet de un total de 50.000 para alumnos de sexto grado y de escuelas secundarias que estén en sectores vulnerables de la provincia. En esta primera etapa, las computadoras serán distribuidas entre estudiantes de Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Córdoba Capital. Además, estuvieron presentes en el acto el ministro de Educación, Walter Graubach, y la ministra de Coordinación, Silvina Rivero. Entre todos podemos y hacemos más. Cuatro estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week. Cuatro estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro estaciones. Rivadavia 318. Adelia María. Teléfono 420-385. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Ya está en circulación el bono del 17º gran recital del Club Atlético Adelia María. Este año con premios extraordinarios, festejando los 90 años de la institución. Primer premio, un automóvil Fiat Mobi 0 kilómetro. Segundo y tercer premio, una moto 110 centímetros cúbicos. Y el cuarto premio, un televisor de 32 pulgadas. Además, sorteos extras de televisores LED de 32 pulgadas, pagando de contado y con la sexta cuota al día. Como todos los años, show de artistas de primer nivel. Sábado 19 de diciembre, 21:30, 17º gran recital del Club Atlético. Podés pagarlo con tarjeta Cetam o en 10 cuotas de 550 pesos. No te quedes sin el tuyo. Festejamos juntos los 90 años de la institución. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM, una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente.
CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. COSBAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSBAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Abrimos un nuevo bloque, el segundo en este Deportivo TV, y vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de lo que no puede ser en este año 2020. Ya habíamos anunciado justamente la suspensión de los torneos de la Liga de Río Cuarto, y hay novedades con respecto también a la Federación Cordobesa de Fútbol. Así es, si lo pensamos en términos de nuestra producción, confirmar que el viaje a Calchín fue el último para una cobertura periodística de la 91.1 FM del Sol y del Deportivo TV. Así es. Con esta oficialización que ha dado la Federación Cordobesa de Fútbol. Porque no habrá campeonato provincial tampoco para lo que resta del año 2020. Estamos compartiendo algunas imágenes de lo que fue este certamen, que lo tuvo como protagonista inicialmente a Atlético Adelia María y al Club Deportivo Municipal, y que en la recta final del torneo lo tenía al Celeste de Adelia María allí disputando justamente la posibilidad de avanzar a las instancias más relevantes de este campeonato. Lo que ha sucedido va seguramente en la misma línea que lo que ha ocurrido con la mayoría de las ligas que componen la Federación Cordobesa de Fútbol, que anunciaron que no iba a haber competencia por este 2020, por lo cual la Federación Cordobesa ha oficializado que el campeonato provincial de mínima deberá esperar hasta febrero de 2021 para que continúe. Recordemos que además de Municipal de Adelia María, Toro de Moldes y San Martín de Vicuña Mackenna estaban participando de este certamen. La noticia se conoció en las últimas horas. Hasta febrero de 2021 no habrá reanudación y naturalmente se irá dependiendo de cómo está la situación epidemiológica en el ámbito de la provincia de Córdoba. Esto lo dio a conocer en un comunicado oficial la entidad que preside José Luis Di Benedetto. Municipal de Adelia María, ya lo hemos evocado y recordado aquí en nuestro programa, había igualado 1-1 en su visita frente a Atlético Calchín. Restaba la revancha que se iba a jugar en el estadio Miguel Tito Puerino. En tanto que San Martín de Vicuña Mackenna había igualado 0-0 con Cultural del Campillo, y Toro de Moldes empató 2-2 con el Deportivo y Cultural Serrano, uno de los protagonistas históricos que tiene este certamen, el campeonato provincial. Con esta suspensión provisoria del torneo provincial hasta febrero de 2021, queda en claro que los campeonatos verán continuidad recién el próximo año. Hablamos de los campeonatos locales, de las distintas ligas, y en ese sentido el de la Liga Regional de Río Cuarto, que piensa en la participación de Belgrano de Vicuña Mackenna como representante en el regional amateur, que habrá que ver cuál es la posibilidad de regreso. En ese sentido habrá que esperar para el mes de octubre para saber qué es lo que sucede con ese certamen. Pero lo concreto es que entendemos que la Federación Cordobesa ha tomado una determinación lógica, si se tiene en cuenta la realidad de las ligas que la componen hoy por hoy con relación a la pandemia. Exactamente, no han entrenado los jugadores desde que comenzó justamente este receso por la cuarentena, y los equipos de la liga dentro de todo habían sacado buenos resultados en los partidos de ida, empates, y eran, podemos decir, candidatos, tanto Municipal como Toro, como San Martín de Vicuña Mackenna,
eran equipos que se perfilaban para dar batalla, dar pelea en este torneo provincial 2020 que se vio interrumpido justamente por esta pandemia. Y ojalá, en el mejor de los casos, la situación lo permita, que se juegue en febrero de 2021, estaríamos hablando de una competencia que prácticamente proseguiría un año después, 11 meses después de la suspensión, marcando también, poniendo de relieve el impacto terrible que ha tenido el coronavirus, la pandemia, en el ámbito de nuestra provincia también. Exactamente. Muy bien, así pasaba entonces este informe relacionado con la suspensión por este 2020 también de lo que era la continuidad, lo que restaba del torneo provincial de clubes. Y no sé si te parece a vos, Gerardo, pero uno tiene cada vez más la sensación de que si bien probablemente se comience muy temprano con instancias de pretemporada, de puesta a punto, si es que las condiciones están dadas, pero poco a poco y a la luz de lo que sucede con los distintos calendarios, me parece que cada vez se diluye más la chance de que tengamos algún certamen en época estival. Me parece que en el mejor de los casos se volverá a un intento de normalización futbolística con el calendario 2021. Exactamente. Teniendo en cuenta los tiempos, ¿no?, de pretemporada y también que no sabemos a ciencia cierta hasta cuándo va a durar justamente lo peor de la pandemia, o por lo menos hasta que pase lo peor y tratar de que se reanuden las actividades como ser el fútbol regional, que tiene una realidad muy distinta a lo que es el fútbol nacional y por ejemplo de la Copa Libertadores a nivel continental, que sí ya ha comenzado a disputarse. Sí, sin dudas. Bueno, allí está el panorama entonces: oficialización, el campeonato provincial oficialmente postergado hasta febrero del año 2021. Vamos a continuar nosotros con el Deportivo TV, siguiendo con el deporte del fútbol, para recordar un hecho que tuvo su aniversario también en esta semana, nada menos que el día 21 de septiembre, el Día del Estudiante. También se cumplieron 23 años del ascenso del Club Atlético Adelia María a la máxima división de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Fue justamente el 21 de septiembre del año 1997. Vamos a compartir el informe porque tenemos algunos datos de ese momento y también una nota, una carta que nos ha hecho llegar quien fuera dirigente, uno de los más importantes dirigentes de ese momento del Club Atlético de Adelia María, el señor Acare Bevilacqua, que siempre recuerda esta fecha y que es un fiel seguidor de nuestro programa y de nuestros programas de radio. Nos ha hecho llegar un escrito para justamente recordar el momento y dar su agradecimiento a quienes formaron parte de ese plantel. Ese agradecimiento que sirve como testimonio de otro logro para el fútbol de nuestra localidad. Se cumplieron esta semana 23 años del campeonato en Primera B y ascenso a la máxima división de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto del Club Atlético Adelia María. Sucedía en el año 1997 con un plantel que era la base del equipo que había logrado dos años antes el título de campeón de la cuarta división de la Liga Regional de Fútbol en el año 1995. El Canalla en 1997 lograba el ascenso tras vencer de visitante 3-2 al equipo de Centro Social de Las Higueras. El equipo azulgrana ganaba 2-0, sin embargo, el Atlético lo dio vuelta con dos goles del Bocha Marcelo Siliano y uno de Darío Pepe Moine. El plantel estaba conformado por Pablo Pesini, Rafael Giorgi, Mario Menardi, Marcos Romani, Silvio Arán, Luciano Bogliotti, Ricardo Montero, Alejandro Césare, Norberto Villegas, Javier Oviedo, Darío Moine, Enzo Estrada, Javier Panero, Víctor Sodano, Adrián Holguín, Javier Silva, Pedro Moine, Víctor Álvarez, César Díaz, Marcelo Siliano, Hugo Contreras, el único refuerzo, el único foráneo, Claudio Holguín y Diego Ledesma. El director técnico era Miguel Tito Puerino, el preparador físico Diego González, Hugo Lapesata, el auxiliar, como utileros Horacio Jaime, Carlos Cento, y el goleador del torneo fue Marcelo El Bocha Siliano con 8 goles. La subcomisión de fútbol estaba integrada por Acare Bevilacqua, Miguel Romani, Osvaldo Ramelo, Carlos Kurikovic, Carlos Pesini, Héctor Marchando, Juan Domingo Caraglio
y Norberto Villegas. A propósito, uno de los integrantes de esa comisión, el señor Acare Bevilacqua, nos hizo llegar este escrito para compartir con todo el pueblo canalla. Gracias, campeones. Un 21 de septiembre de 1997, a las 17 y 58 horas, se escuchó el grito Atlético Campeón. Este mérito se lo dedicamos a los chicos que siempre dejaron todo en cada partido. Aparte de los chicos del semillero del Club Atlético de Elía María, no dejamos de recordar lo hecho por Hugo Contreras y el respeto de todos estos jugadores que supieron llevar con el cuerpo técnico de Tito, Jorge y Diego. Y felicitar a todos los jugadores, dirigentes y técnicos de estos 23 años en Primera División de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. A los jugadores que compartieron de el 1992 al 1997, quiero decirles que jamás los voy a olvidar. Gracias por todo lo logrado, los llevaré siempre en mi corazón. Otra vez gracias a Care Bevilacqua. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes, de lunes a lunes, en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central, en Avenida San Martín, 801, y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. ¿Busca repuestos para su camión o acoplado? Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988 y por urgencias las 24 horas. Llámenos al 156-46-419. Seguimos sumando herramientas para combatir los incendios. Juan Schiaretti presentó la nueva unidad de comando integral para situaciones de emergencias. Un vehículo que trabaja en terreno, equipado con una estación meteorológica, equipos de radiocomunicación y computadoras para lograr una mejor coordinación y dar respuesta ante estas situaciones. También se entregaron 6 kits forestales para equipar camionetas con motobombas que permiten atacar más rápido los incendios en zonas de difícil acceso. Entre todos podemos y hacemos más. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amueblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General.
General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Te ganen de mano 45 millones en premios con premios aniversario: un Peugeot 5008, una moto BMW, un Ford Ka, un viaje a Europa, un viaje a Cuba y 40 millones de pesos en efectivo. Sumate a la fiesta y empezá a ganar la gran promoción. 25 años repartiendo alegrías. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. Seguimos con más Deportivo TV y en este caso para continuar hablando de las actividades deportivas, recreativas que tiene la localidad de Adelia María, y volvemos a visitar la pileta climatizada del Club Atlético Adelia María. Para una de las novedades que presenta esta temporada, que pudo comenzar a desarrollarse hace muy poco tiempo cuando se habilitó la actividad precisamente en natatorios con los protocolos pertinentes, Atlético Adelia María incorporó la matronatación como disciplina y ha tenido una recepción muy pero muy importante de los más pequeños a través de la determinación de sus familiares, de sus papás, en algún caso algún abuelo que así también es. Acompaña a los más pequeños a esta primera interacción con el mundo acuático. Una muy buena iniciativa que la tiene la profesora Romina Giovanella como responsable. Exactamente. Vamos a escuchar a la profe Romina Giovanella y también a dos mamás que están allí con sus niños pequeños practicando justamente esta actividad, esta disciplina, para que nos cuenten la experiencia que están viviendo. Lo vemos. Romina, una nueva actividad que se incorpora a este natatorio del Club Atlético Adelia María y que ha sido muy bien recibida, la matronatación. Sí, hola, ¿cómo andan? Sí, gracias a Dios, es una actividad en la cual ha tenido mucho auge, hemos tenido muchos inscriptos y es una actividad muy linda porque le ayuda al bebé, porque trabajamos desde los 4 meses hasta los 3 años a ambientarse en el agua y a trabajar con todo lo que es este medio acuático, que por ahí los bebés le tienen un poco de miedo. Mientras más chiquitos son, más fácil se adecúan al agua. Debido a la gran cantidad de niños que tuvimos, tuvimos que dividir los grupos y estamos trabajando en 2 horarios distintos, en la cual en un grupo tenemos a niños de 2 y 3 años, porque ya hacemos actividades un poquito más avanzadas, que son los que se ven por acá atrás, y otro grupo con niños de 4 meses hasta 2 años, pero re bien, digamos. La importancia es esa relación con el medio acuático que el niño puede incorporar desde muy pequeño, desde muy corta edad, como vos decías, desde los 4 meses. Esa es fundamentalmente la importancia de la actividad. Claro, es muy importante que el niño se adecue al ambiente, porque es un ambiente desconocido para él. Si bien venimos de un lugar donde estamos dentro de una bolsa de agua, pero él después con el tiempo va teniendo miedo. Por eso es importante que mientras más chiquitos son, menos miedo le tienen, y es muy importante que hagan esta actividad de chiquito, porque por ahí en niños ya de 5 o 6 años encontramos que tienen miedo al agua y es muy difícil sacárselo. Además, ¿se incorporan los primeros conceptos vinculados con lo que es la natación? Claro, porque nosotros acá hacemos la primera parte, que es ambientación, meter la cabeza bajo el agua, lanzarse a la pileta, y bueno, ya el próximo profe que lo agarre con 3 años en adelante trabajaría ya el tema de patado, o sea, no tendría que estar haciendo toda esa parte de ambientación. Y sobre todo con los más chiquitos es importante porque se establece un vínculo con sus familiares más directos, o con sus papás que los pueden acompañar. Sí, es muy importante en eso, por el vínculo y todo. Y también es importante que es lo que nosotros queremos hacerle ver al papá, que si el nene se cae a la pileta, que sepa cómo salir de la pileta, que también estuve haciendo poco en las clases.
si bien llevamos 6-7 clases y han tenido un avance tremendo, la idea es que el nene salga flotando solito y sepa cómo salir de este medio, que es un medio distinto a lo que él está acostumbrado a andar, para que no sucedan accidentes, digamos. Los interesados en sumarse todavía lo pueden hacer, ¿cómo lo tienen que marcar ese interés de participar de estas clases de macronatación? Se pueden inscribir en la Secretaría del Club, todavía hay cupos y en caso de haber mucho más se abriría otro grupo, digamos. Pero sí, se inscriben en la Secretaría del Club. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, disfrutando de esta experiencia que hace interactuar a los niños con su familia y este primer acercamiento al medio acuático. Sí, la verdad muy lindo, disfrutan muchísimo, así que nosotros lo traemos contentos. Una linda actividad para que ellos puedan disfrutar ahora en este momento que de cuarentena y bueno, muy felices. Una linda posibilidad también la de contar con esta pileta climatizada que posibilita este tipo de actividades, de disciplinas a lo largo de todo el año. Sí, la verdad que sí, porque si no podríamos hacerlo solo en el verano y es mucho el tiempo que se pasa del verano después al otro verano para que ellos se desacostumbran rápido, digamos. ¿Cuál es la principal evolución que has observado en ella en este caso? Y se ambientó mucho al medio acuático y bueno, ella lo usa también como para recreación, pero bueno, tratamos de enseñarle lo que más podemos. Y en el caso de él, rápidamente perdiendo los temores al agua, ¿cómo lo has observado? Sí, para que más que nada se aprenda a defender en el agua y también para que se sociabilice en este momento, bueno, que estamos pasando, sobre todo eso. Así pasaba ese informe que tiene que ver con la actualidad, con la pileta climatizada del Club Atlético Adelia María, pero en términos de natatorio también tenemos un informe muy pero muy interesante para volver a reflejar, para evocarlo, porque también nos va a servir para comprender cómo ha cambiado el paisaje del lugar. Sí, exactamente. Repasando un poco el archivo de nuestro programa, como lo venimos haciendo también en tiempos de pandemia y que tantos recuerdos trae, tanto a ustedes como a nosotros, nos encontramos con el momento en que se estaba construyendo la pileta del Club Deportivo Municipal. Esto fue en el año 2007, la nota fue de noviembre de 2007, con el presidente por ese entonces de la entidad celeste, el señor Marcos Altamirano. Y vale la pena recordar este momento porque, como bien decís, Sergio, no solamente la pileta, sino que ha cambiado todo el paisaje del lugar con las obras de infraestructura que se han hecho, con el parque que ha logrado en estos años la entidad del Parque Los Hilos. Y viendo, por ejemplo, en la nota lo vamos a ver que estaba trabajando al recordado Puré Maleville. Sí, Rodolfo Maleville, que mucho tuvo que ver con esta iniciativa del Club Deportivo Municipal. Pero también valga como reconocimiento, porque hoy el Club Deportivo Municipal tiene un presente muy, pero muy interesante, que va más allá de lo deportivo, que pasa también por cuestiones de infraestructura, de desarrollo institucional. Pero vaya un reconocimiento a esta gente que 13 años atrás tuvo la determinación de construir ese natatorio para Adelia María. Exactamente, que recordamos en su momento también era resistido por alguna gente en el Club Deportivo Municipal, sobre todo quienes eran más volcados al fútbol, que no veían a veces con buenos ojos que se le quite espacio y terreno a donde estaba la cancha auxiliar del Club Deportivo Municipal para construir una pileta. Bueno, hoy en día es una obra que realmente ha traído mucha satisfacción. A mí me parece que fue el principio de un cambio histórico en el Club Deportivo Municipal, que dejó de ser un club de fútbol para ser un club con fútbol, y con un desarrollo y una propuesta social muy amplia, muy abarcativa, pero bueno, insistimos, tuvo mucho que ver esa decisión de hace 13 años atrás. Es muy cierto lo que decís. Vemos la nota del momento en que se estaba en plena construcción de lo que es el natatorio, la pileta del Club Deportivo Municipal. Bueno, Marcos, han comenzado las obras de la pileta del Club Deportivo Municipal. Bueno, felizmente, y tal cual ustedes lo están plasmando en las imágenes, se está llevando a cabo lo que veníamos anunciando. Ya se está llevando a cabo la concreción de la pileta semiolímpica que vamos a tener en el Parque Los Hilos.
La gente que lo está construyendo es de Venado Tuerto, ellos son los encargados, los responsables de la construcción de la misma. Bueno, esto se realizó mediante una licitación pública donde tuvieron posibilidades todas las personas que se presentaran al mismo concurso, tanto locales como de afuera. Se opta por esta gente, bueno, primero por la cuestión de precio y luego por la gran experiencia y garantía que dan, ya que se dedican a grandes natatorios. Marcos, ¿cómo van los plazos de obra, teniendo en cuenta que ha habido lluvias, que ha habido tiempo inestable? Se ve el trabajo a buen ritmo, pero ¿está en tiempos normales? Bueno, en un primer término había sido todo esto programado para el mes de fines de agosto, principios de septiembre. Luego tuvimos una reprogramación por parte nuestra, así que de acuerdo a la nueva reprogramación marcha todo en términos realmente espectaculares, todo en tiempo y en forma. Estaba previsto el llenado para el día de la fecha, ustedes están viendo que se está haciendo el llenado del piso, o sea que bueno, realmente se está llevando la obra de acuerdo a los objetivos trazados. ¿Cuándo estaría concluida? Bueno, la obra yo creo que en 15 días más está concluida. Todo lo que tiene que ver con las dos piletas, la pileta de niños y la pileta semiolímpica. ¿Será factible la utilización este verano? Bueno, mira, nosotros hemos medio como dispuesto que el uso de la pileta se haga cuando las instalaciones estén en total condiciones. O sea que no vamos a cometer el error de precipitarnos a inaugurar el natatorio siempre y cuando no tengamos todas las normas de seguridad y todo lo básico que está planificado para que esto funcione como realmente tiene que ser. Tenemos todavía que tomar ejemplo de algunos clubes que están trabajando con piletas para ver cómo lo hacen, nosotros también llevarlo a la práctica, pero bueno, vamos a alargar, Sergio, cuando las cosas estén realmente en condiciones para que la gente tenga comodidad, ¿no es cierto?, a la hora de llegar acá. Queremos contar con algunos asadores, con los vestuarios, con los baños públicos. O sea, es un proyecto muy ambicioso, pero no vamos a hacer uso de esto hasta que esto no esté concluido en un 80-90%. Gracias, Marcos. No, gracias a ustedes por estar y bueno, hasta cualquier momento. Seguimos acompañando a los afectados por los incendios. Juan Schiaretti anunció el plan de ayuda para los más de 600 cordobeses que sufrieron los incendios en el norte y oeste provincial, que incluye subsidios y aportes no reintegrables por un total de 150 millones de pesos para familias que hayan perdido medios de subsistencia y mobiliarios, para que los productores renueven la infraestructura y el capital de trabajo afectado, y un plan de remediación ambiental para reforestar nuestro bosque nativo. También se dispuso el envío de aportes del Tesoro Provincial a 15 municipios y comunas y la entrega de alimento balanceado para animales de granja. Entre todos podemos y hacemos más. Entre todos, podemos prevenir el dengue. La Municipalidad de Adelia María te pide que elimines todos los recipientes que puedan acumular agua, limpies tu patio, jardín y canaletas y uses repelente. Si presentás los síntomas de fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y o sangrado de nariz y encías, acudí al médico. Entre todos, prevengamos la aparición y la picadura del mosquito. Municipalidad de Adelia María, áreas de salud, desarrollo social, bromatología y ambiente. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María, ofrece servicios de caja de ahorro, plazos fijos,
transferencias inmediatas a cualquier banco del país. Contamos con diferentes líneas de crédito con mínimos requisitos y las tasas más convenientes. Esperamos su visita en Mitre 58, junto a la sede del Club Deportivo Municipal. Respondemos todas sus consultas. También puede llamarnos al teléfono 421-053. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María. Estamos a su servicio. En seguridad, no todo da igual. No todo da igual. San Cristóbal Seguros siempre da más. Porque San Cristóbal es mucho más que un seguro. Es el grupo de empresas más importante del país al servicio de su tranquilidad. San Cristóbal Seguros. La diferencia está en la solvencia. A la hora de responder, responde. Representantes en Adelia María, Carlos y Florencia Colombo, productores asesores de seguros. Matrícula 57.146 y matrícula 71.170. Vélez Arfiel 234, Telefax 03585-420-831. Superintendencia de Seguros de la Nación, teléfono 0800-666-8400. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlata Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlata Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Dardini y Crucianelli, casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richihar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494-421098. Adelia María. Abrimos el último bloque del Deportivo TV para continuar con más contenido de nuestro programa y en este caso vamos a dejar un poco la información deportiva para meternos en un tema realmente muy importante que tiene que ver con personal de salud en estos tiempos tan difíciles que nos toca atravesar. Sí, es cierto, porque también en esta semana se celebró el Día de la Sanidad. El 21 de septiembre, el 25 es el Día Mundial del Trabajador Farmacéutico. Nosotros dialogamos con Mariano Rosas, el presidente de la Delegación Segunda del Colegio de Farmacéuticos, donde deja planteado un tema que es muy interesante, que tiene que ver con un llamamiento a comprender la grave situación que vive el sector de salud, donde naturalmente los trabajadores farmacéuticos están incluidos. Digo, un llamamiento al actuar responsable a nivel individual y colectivo para tratar de que las cifras del coronavirus no se sigan disparando, no sigan generando complicaciones y no pongan al sistema de salud en una instancia de vida o muerte, así como lo estamos viviendo. No solamente por el personal de salud, sino porque será ese personal de salud el que nosotros necesitemos cuando estemos atravesando la enfermedad en alguna instancia de complicación, porque sabido es también que esta enfermedad en algunos casos permite un tránsito sin mayores inconvenientes, pero también tenemos que prestar atención en aquellos casos donde se hace necesaria sí o sí la intervención del sistema de salud de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra localidad. Sí. El máximo de responsabilidad es lo que demanda este momento. Exactamente. Estamos en una zona donde lamentablemente localidades que ya han tenido
que sufrir pérdidas de vida, y obviamente que estamos hablando de personal esencial para esta situación y que por ahí no reconocemos o no valoramos como corresponde. Si te parece, vemos lo que nos decía Mariano Rosas en la siguiente nota. Mariano, por estas horas, por estos días, en el contexto de la situación que se vive de esta pandemia, se ha colocado en el centro de la escena al sistema de salud con una enorme preocupación, y donde daría la sensación de que no es una exageración que el mismo se debate entre la vida y la muerte. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación que debemos hacer de esta situación? Bueno, antes que nada, muchas gracias por acercarse y bueno, por poner de manifiesto esta preocupación a través de los micrófonos de tus medios. El sistema se debate entre la vida y la muerte, así como se debate el resto de la sociedad con esta pandemia, ¿no es cierto? O sea, ya no es algo que nos agarre de sorpresa, de que, bueno, hay muchos casos de personas que han tenido la fatalidad de cruzarse con esta enfermedad, así como hay muchos otros que han cursado la patología sin ningún tipo de sintomatología, ¿no? Hay otros que lamentablemente han tenido un desenlace fatal. Y el sistema de salud no está ajeno a esto, no solamente el personal de salud, que también hemos tenido bajas importantes dentro del sistema de salud en la provincia, con personal de salud que hemos tenido que lamentar su muerte también, sino que el sistema en sí está teniendo bajas sensibles desde el momento en el que parte del personal tiene que estar aislado. Parece mentira que haya que poner en un cuadro de situación el hecho de que somos los más vulnerables, los profesionales de la salud, que somos los que estamos más expuestos y los que lógicamente deberíamos ser los que más o en primer lugar deberían estar contagiándose. Es algo que está aconteciendo. Nos toca ver colegas que han estado cursando la enfermedad y otros que han estado aislados por ser contactos estrechos o por tener sospecha de casos, y esas faltas en el sistema sanitario se están viendo. Y hoy, con la cantidad de casos que hay dando vuelta, esa situación particular pone en un peligro importante al sistema, ¿no? Cuando hablamos de ese sistema de salud, también hay que incluir al sector farmacéutico, con, en términos porcentuales, un porcentaje importante de farmacias que deben cerrar sus puertas porque su personal se encuentra en estado de aislamiento, en algunos casos con resultados positivos, y me parece que también se debe incorporar a ese sistema general de salud al sector farmacéutico. Sí, por supuesto, desde luego que sí. A ver, nosotros en nuestro sector hemos recibido el llamado, nos han convocado desde el COE, están necesitando gente, han solicitado farmacéuticos, no solo desde el voluntariado, sino que también se han generado nuevas vacantes a cubrir, tanto en el sector público como en algunos lugares del sector privado. Y la verdad que con hondo pesar y con hasta cierta impotencia te tengo que decir que no estamos pudiendo cubrir con esa necesidad. En el sector público me toca recibir el reclamo de los colegas que han tenido muchas bajas dentro de los equipos de trabajo, en los diversos hospitales, y también en el sector privado, las farmacias. Hay localidades en donde tenemos un 30% de farmacias que han tenido que cerrar sus puertas por casos positivos o porque era propicio que estuvieran aisladas de manera preventiva. Hay localidades en donde esta situación se ha reflejado en el 50% de las farmacias, y por ahí localidades más chicas con menos farmacias han visto resentido el servicio farmacéutico en un 100%. Esto nos está hablando a las claras de que en el caso de que cierra una farmacia, la otra farmacia se recarga de trabajo también, y estoy teniendo colegas que de repente no tienen horas para descanso, no tienen horas para su alimentación, no tienen horas para el esparcimiento con su familia.
Todo nos está llevando a una situación en donde el sistema de salud, tanto público, privado y fundamentalmente en lo que a nosotros nos compete, el sistema farmacéutico, también se está viendo menguado por toda esta situación, que sin tener que hablar de muertes, está complicando la vida diaria, ¿no es cierto? Nos está poniendo en una situación sumamente estresante con un sistema que siente la necesidad de cumplir, que lo tiene en su formación, es parte de su vocación de servicio, el profesional de la salud en general y el farmacéutico en particular, y le está costando muchísimo poder hacerlo por estas horas debido a que la situación está superando todas las expectativas y, lógicamente, la capacidad de respuesta de todo el sistema. Por eso hay un llamamiento a tener conductas individuales responsables muy marcado. Sí, por supuesto que sí. A ver, yo no tampoco pretendo posicionarme como el estandarte de la moral ni de lo que decirle a la sociedad lo que tiene que hacer, pero sí me gustaría hacer un llamado a que por un ratito se pueda poner el resto de la sociedad, el ciudadano común, en el lugar de aquel otro que está ejerciendo el sanitarismo por estas horas, ¿no es cierto? Así como lo hacemos con otros actores de nuestra sociedad que de repente también acuden al llamado del resto de la sociedad cuando tenemos una catástrofe, cuando tenemos situaciones como incendios, los bomberos, por ejemplo, que me parece fantástico que la sociedad haya llegado a este punto en el que no le cuesta ser empático con una persona que, como el bombero voluntario que está apagando un incendio. En este momento al personal de la salud se lo ha convocado de la misma forma a apagar un incendio. Y de repente, porque no lo vemos que vuelva todo carbonizado o con sus ropas magulladas, nos cuesta individualizar que viene de haber sufrido muchísimo el hecho de haber batallado con esto. Te vuelvo a decir, hay algunos que lo han pagado con la vida. Y otros, sin llegar a eso, que no me parece menos importante, lógicamente no queremos pagar el saldo de una sola víctima fatal, pero sí también nos gustaría de que el resto de la sociedad entienda y nos acompañe en este pedido, en donde le estamos pidiendo que sean solidarios con el sistema de salud, solidarios con aquellos que lo necesitan, porque hay personas que la pasan mal con el contagio de esta enfermedad, y que de repente hay colegas que almuerzan sándwich en el bolsillo entre paciente y paciente, o que de repente toman un refrigerio de parado esperando que salga una camilla de una sala y entre la otra camilla, mientras algunos otros estamos cómodamente en nuestras casas, almorzando con nuestra familia. Este personal de salud no tiene esos espacios, no tiene esos momentos, y realmente los necesitan, no porque sean un personal de la salud que esté acostumbrado a hacerlo, tiene que descansar mal, tiene que comer mal, tiene que estar pasando por los momentos de estrés que se están pasando. Yo invitaría a que pasemos un día en un centro sanitario emergentológico hoy, declarado COVID, para que podamos ver los malabares que está haciendo el personal de la salud. Y en lo que a mí me compete, lógicamente el pedido es por todos los farmacéuticos de la provincia de Córdoba, de la delegación, del resto del país. Estamos haciendo mucho más de lo que se puede, estamos viendo con mucha impotencia todo lo que está pasando y que nos esté faltando la capacidad de respuesta, porque nos está faltando personal, porque nos están faltando horas en el día, porque nos están faltando muchas cosas. A propósito del personal farmacéutico, es una buena ocasión también para saludarlos. Se avecina el Día Mundial del Farmacéutico, 25 de septiembre, y bueno, desde tu lugar también el mensaje en este momento tan particular que se atraviesa. Sí, bueno, te agradezco el recordatorio de acordarte de estas fechas. Para nosotros son fechas muy sensibles, fundamentalmente por estos tiempos, ¿no es cierto? Una vez más, celebramos el día, como todos los sanitaristas, laburando el doble. No hay feriado para ninguno de estos festejos, menos en estas épocas. Así que vaya desde acá y de parte de todo el colectivo farmacéutico, el saludo para todos ellos en su día, esperando de que
tengan el reconocimiento que se merecen. Nosotros desde el Colegio de Farmacéuticos los vamos a estar apoyando, vamos a estar haciendo toda la contención que se merecen y que necesiten, y bueno, ojalá puedan a través de estas palabras sentir todo el afecto, todo el cariño y el calor de este abrazo que les mando en su día, y bueno, que tengan la tranquilidad de que en algún momento todo esto, como todo, va a pasar y nos vamos a poder reencontrar nuevamente cara a cara y en persona para poder darnos este saludo y este abrazo tan merecido que nos estamos debiendo, ¿no? Y bien amigos, de esta manera estamos llegando al punto final de una nueva emisión del Deportivo TV. Gerardo, nos despedimos, ojalá que nuestros amigos televidentes hayan disfrutado de la propuesta, que nos sigamos cuidando entre todos y hoy más que nunca, siempre el deseo es volver a reencontrarnos en la próxima, que la salud nos siga acompañando tanto a nosotros como a ustedes. Nos vamos, Gerardo. Exactamente, que estemos todos, nosotros y ustedes. Hasta la próxima.